ver si se me escucha por aquí. ¡Hombre! Pues nada, gente, ya estamos aquí de vuelta para esta carrera hoy aquí, vale, de la Super Fórmula en la categoría amateur, y nos hemos venido concretamente al circuito de Autópolis. Y bueno, ya tenemos a todos los pilotos ahora mismo en pista, todos rodando en su vuelta de salida de box. Vamos a esperar a que se empiece esto a organizar un poco por aquí. Y lo que os decía, estamos aquí en la ronda 2 de la Super Fórmula Amateur, en este circuito de Autópolis, en el cual para hoy tenemos un desgaste de por 9, ¿vale? Y tiempo nublado. También quiero hacer recordar a los que estáis también por ahí por el chat, que seguro que alguno estará en audio con alguno de estos pilotos que tenemos hoy aquí, el tema de los 2 minutos extra, ¿vale? A cuenta del bug de los neumáticos en modo clasificación. Saludo por aquí al señor Alberto Ventura, sí señor, apoyando ahí a la escudería Imperators. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale?, a los pilotos que hoy nos acompañan aquí. Lo que os decía, esa quali que ha pasado de 10 minutos a 12 por el hecho de tener que dar esa vuelta extra, pues que los pilotos no la pierdan, ¿vale? Y bueno, ya saben todos el procedimiento que tienen que hacer, o deberían de estar al tanto. Así que de momento vamos con el repaso. Antes de que el señor Micha nos haga el primer paso por línea de meta, tenemos a Micha, su primero de Imperators. Tenemos a Jorge de Car Diagnosis en segunda posición. Que ahora vamos a esperar a que pase. Mira, tenemos a S de Vicente, ¿vale?, del equipo Octopunch. Tenemos a Marius Storm, ¿vale?, del equipo de PLF. Tenemos a José Cano también del equipo Octopunch. Tenemos por aquí a I'm Crazy Driver de Salamanca Team Sport. Vamos a esperar a que esto se vaya ordenando. Tenemos también por aquí del equipo SAI, ni más ni menos que al señor Cacho VT. Tenemos por aquí también del equipo SGO Arreo, tenemos a su compañero de equipo Jaime, y tenemos por aquí al segundo integrante también del equipo de PLF, en este caso el piloto de control. Y bueno, pues nos vamos ya directamente con los tiempos, porque de momento pues la pole que se la lleva el piloto de SAE, el piloto de los tiburones, que marca un tiempo de 1:27.517. Segunda posición para el piloto de Energy SGO, ¿vale? Que fíjate, ha tenido muchísimos problemas durante las pruebas de salida, y ha sido dar la clasificación y curársele todos los males. Vale, aquí tenemos también al segundo integrante del equipo Gran Turismo Drivers, ¿vale? Tenemos a Night Cars con este tiempo de 1:28.161. Cuarta posición estaría de Vicente. Quinta posición estaría Michan Supremo ahora mismo, entrando ahí a tranca y a barrancas en box. Sexta posición para Jorge. Séptimo estaría Errare, ¿vale?, el otro componente, perdón, de Oibok. Los dos pilotos del mismo equipo que se chocan durante la quali. Errare 97 del equipo Gran Turismo Drivers. Teníamos por aquí a I'm Crazy Driver de Salamanca Team Sports, a José Cano ahora mismo en décima posición con un tiempo de 1:30. Y vemos que todavía no, vemos que ahora mismo el piloto de SGO Reos acaba de mejorar la vuelta. De control, que también mejora la vuelta. Los dos en 1:28.3. Y de momento, pues el piloto del equipo de los tiburones, Cacho VTEC, ¿vale?, que parece que esa pole, que de momento la lleva bastante, bastante bien encauzada. Segunda posición tendríamos al segundo piloto también, por debajo de ese tiempo de 1:28. Estaría en 1:27.990. Y en tercera posición ya estaríamos en el 1:28. En este caso, el piloto de Gran Turismo Drivers, Unai. De control, que con esa mejora se coloca cuarto. Quinta posición para Reo, también mejorando su vuelta personal. Sexta posición ahora mismo el piloto
de Octopunch de Vicente. Nos quedamos aquí con el piloto. Vale, pues nada, no nos quedamos con el piloto. Séptima posición para Marius Storm, que decía hacer otra vuelta, aunque bueno, ya vemos, ¿no?, que el botón de adelantamiento ya lo llevan totalmente gastado. Ya prácticamente las vueltas van a ser inmejorables. Vamos a estar, eso sí, un poquito atentos a ver si hay alguno que se ha dejado ese botón mágico para el final, porque de momento tenemos en octava posición a Michan también sin botón. Tenemos al señor Jorge todavía, ojito, que el piloto de Diagnosis todavía, de momento ahí lo tenéis, ¿vale? 257 milésimas más rápido que la pole, que por el momento la lleva el piloto de SAIC-KAWC-VTEC. Saludo por aquí también al señor Hombre, saludo al señor Yecas también y al señor Churro. Sí, señor, tío. Pues todavía 4.45 para que esto acabe. ¡Ojito! El radar, amigo. Ponte el radar. Ponte un radar en tu vida. Eso tiene que ser. ¡Ay, va! Se irá jodido, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Ahí no llevaba daños todavía. Y aquí. Ahora saltan los daños. Ahí lo tenéis. Pues el piloto de CDM, Jorge, que de momento va con daños en esa aerodinámica delantera, le va a hacer perder muchísima velocidad punta a ese monoplaza. Estos monoplazas con esta carga aerodinámica que tienen, ¿vale? Pues una penalización de esas, de ese tipo, es una pasada, porque puede perder un montón de velocidad punta. Décima posición de momento se mantiene Errare. Un décimo teníamos a I'm Crazy Driver. Y cerrando por el momento tenemos a José Cano ahí con el intermitente puesto, todavía con botón de adelantamiento. Y vale, por la parte de adelante nos quedamos con Jorge, que le vemos que está haciendo un nuevo paso por box para reparar esos daños. Todavía el piloto de Diagnosis todavía va a tener una última oportunidad, aunque bueno, ya vemos que ese botón de adelantamiento lo tiene por debajo de un cuarto. Y de momento, pues KAWC-VTEC, que coge un buen balón de oxígeno, porque venía esa pole bajándola en 270 milésimas el piloto Jorge. Y en segunda posición tenemos al piloto de Energy SGO, ahora mismo dando vueltas tranquilamente. Al no tener ya ese botón de adelantamiento, es imposible ya que puedan mejorar esa vuelta. Salido también por aquí al señor Barbas. Saludo también al gran Yamcha también. Sí, señor, gracias por veniros este ratito. Y luego, pues nada, 32 vueltazas a este circuito de Autópolis, en el cual pues va a ser un auténtico espectáculo. Juraría, Barbas, que el radar, la de cómprate un radar, amigo. Seguro, Gracias por el follow, vale, a Cajaboy. Muchísimas gracias, amigo. Y bueno, de momento nos quedamos con Jorge, que venía en novena posición. Nos quedamos con el piloto de Cardiagnosis. Y ojito, porque quiere dejar hueco con el piloto que lleva por la parte delantera. Todavía va a tener, aunque le quedan como para dos vueltas, solamente va a tener un intento, aunque no le queda mucho botón de adelantamiento. Comienza la vuelta el piloto y vamos a ver, porque sí, está claro que es raro que mejore y marque un 1.29.182. Jorge, seguro, seguro, casi seguro, aunque aquí le va a penalizar bastante el hecho de tener poco botón, debería de venir en morado, pero ojito, a partir de aquí en adelante, ahí lo tenéis. De momento viene mejorando 216 milésimas. Llegamos a esta zona tan complicada del circuito, esta zona tan revirada que desemboca aquí en esta curva, lentísima curva de derechas. ¡Buah! Vemos ahí cómo trata de sujetar la trasera del coche. Saludo también por aquí a Mapaquillo. Pues buenas a todos, chavales. Gracias por pasaros otro día más de directos aquí hoy en esta sala Super Fórmula Amateur. Ahora vemos que ya, aunque viene mejorando medio segundo, estaríamos ahora mismo en un 1.28.7. Pero claro, esa pole que venía haciendo, lógicamente, todavía con ese botón de adelantamiento en ese primer parcial, todavía le cundía, ¿vale? Ahora ya
pues está un poquito más complicado. Aún así, el piloto de Car Diagnosis seguro que mejora su propia vuelta, eso no me cabe ninguna duda. Y ya, pues nada, me quedo encima de él, nos metemos de nuevo con el piloto Jorge y vamos a ver el tiempo que nos marca, nos para el freno, el crono en 1:29.1. Pues ya veis, ¿no? El botón mágico de adelantamiento, que su propio nombre lo dice, hace magia. Pues parece ser que Cacho va a mantener la pole, segunda posición para Jaime, tercero tendríamos a Unai, cuarto estaría de control, quinto para el piloto, el joven piloto, vale, de SG Orreoz. Sexta posición ahora mismo sería de Vicente, séptima posición para Marius Storm de PLF, octavo nos quedaría el piloto Jorge, noveno tendríamos a Errare, décima posición para Michan Supremo ya con banderazo, undécima posición a Ingressi Driver de Salamanca y duodécimo tenemos a José Cano, vale, del equipo Octopunch. Y bueno, a punto de que esta quali de estos 12 minutos, vale, acabe, así que nada, empezamos, chavales. Lo dicho, chavales, ni pestañeéis porque se nos viene por delante 32 vueltas de auténtico escándalo. Vemos a Michan con el coche totalmente reventado. Me voy a hacer rápidamente una capturita de pantalla por lo que pueda pasar. Vale, pues ahí tenéis, ¿no? Cachu Betec, que es el que lleva la pole, segundo Jaime, tercero Unai de control reo de Vicente, Marius Stone, Jorge Errare, Michan, Increasy Driver y el señor José Cano. Pues nada, a ver qué piloto todavía viene en vuelta. Tiene que haber algún piloto. Vale, tenemos al de Vicente, que como le tenemos en box, una de dos, o sale de box o nos comemos el minutito que nos queda por delante. Aún así, saludo de nuevo por aquí, vale, a todos los que estáis en el directo. Saludo también al Chapo Willy y gracias por pasaros. Más incómodo en esta puta silla no puedo estar, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Y muchísimas gracias, vale, por pasaros aquí, como os comentaba, en el directo, en esta sala Super Fórmula Amateur, viernes de las 10 de la noche. Gracias por el follow al señor Mapaquillo, sí señor, otro piloto del equipo Imperatos, ahora mismo en el directo apoyando a su boss, ni más ni menos que el señor Chan Supremo. Y lo que os decía, 6 segundos para que esto finalice. Y bueno, pues ya tenemos la clasificación acabada. Pues nada, 32 vueltas que se vienen por delante, auténtico escándalo. Y mañana tendremos la Super Fórmula Pro, vale, también a las 10 de la noche. Ojito con la pantalla, Madre mía. Si me lo cuentan, no me lo creo. Vamos a dar un voto de confianza. Pero es que oigo acelerar a los monoplazas de fondo. Alucina pepinillos, ¿eh? Alucinar pepinillos. Esto tiene que ser una broma, tío. Esto tiene que ser una puta broma, tío. Conectando al servidor, una patada en toda la boca que te iba a dar, hijo de la gran puta. Esto no puede ser verdad, tío.
Si me lo cuentan, no me lo... No me lo creo. Bueno, nada, ¿qué vamos a hacer? Cosas que tiene, pues, la mierda esta de juego. Pues que no podemos hacer nada, sin más. Vale. Sí, ¡ostras, no! ¡Hostias! ¡Ostras, de verdad! Sí, churro, sin más. Ay, de verdad. Que pasen estas cosas. Que pasen estas cosas, pues sí. Aunque parezca mentira, son cositas. Y claro, vamos a ver ahora si no tenemos ningún tipo de problema, ¿vale? Vale, todo el mundo dentro. Sí, tío. Pues si te digo la verdad, creo que es la puta primera vez que me pasa que se me caiga una sala, tío. Y llevo más de 2 añitos pasados. Cuando he visto que tardaba demasiado, sí que alguna vez igual ha podido tardar un poco más al arrancar la sala, ¿vale? Pero al final acaba cargando. Seguro, seguro, me juego un brazo y parte del otro a que algún piloto incluso le habrá dado pantallazo azul. Así que nada, de momento tenemos que esperar por todos los pilotos. A todo esto, pues yo me hago la 13-14. Bueno, pues vamos a ver, vamos a decir a los pilotos que todo, everybody in, a ver, porque esto tiene que ir así, ligereza, ¿eh? Diez, once y doce, vale, pues en un principio tendríamos a todos los pilotos. A ver, a Increasy Driver. Mira, uno que de momento está empezando a tener problemas. Pues nada, no nos queda más remedio que coger y esperar, ¿vale? Esto no podemos hacer otra cosa más que lo que os decía: darle una buena patadita en las pelotas. Vale, ahora mismo no os leo por el directo, ¿vale? Porque me voy a poner para ordenar. Va todo de cine, oye, también, tengo que decir, vamos, a ver si entra De Vicente del equipo Octopunch. De verdad, para cagarse. Bueno, que bueno, como ese le puedo meter luego. Vale, entonces de momento vamos ordenando la parrilla. Tenemos a Cacho que se coloca primero. Tenemos a Jaime. ¿Dónde tenemos a Jaime? Que se coloca segundo. Tercero tenemos a Unai. Luego tenemos a The Control. Luego tenemos a Reoz. Detrás de Reoz tenemos a ese de Vicente. Coño está. De Vicente tendríamos a Marius Storm. O sea que le metemos aquí. Detrás de Mario tenemos a Jorge Correcto. Detrás de Jorge tenemos a Errare. Oh. Errare. Oh. Errare detrás de Jorge. Marius. Jorge Errare. Michan. I'm Crazy Driver y José Cano estaría cerrando ahora mismo, ¿vale? Pero todavía nos falta un piloto, el cual tenemos que esperar por él, que estaría colocado.
colocado por detrás de Reoz, entre Reoz y Marius Storm. Vale, me voy aquí rápidamente con vosotros por el directo. Saludo también por aquí a SD Arcos. Saludo a Mr. Imbrea también por aquí. Gracias, gracias, gracias por pasaros. Vale, le decimos a este piloto que entre lo más rápido posible. Vale, cambiar el orden de la parrilla. Tenemos a Vicente que le encajamos aquí. ¡Tupa! Cual balón de fútbol. Y nada, Unai. A ver, hacemos un mini repaso. Unai de control, Reo de Vicente. Marius, Jorge, Errare, Michana en Crazy, José Cano. Pues nada, venga, un abrazo para todos y comenzamos. ¡La segundo asalto! Pues nada. Esperemos que vaya todo bajo lo establecido. Como vuelva a dar un... ¡No te creo! 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 ¡No te creo, tío! Aquí hay alguien en la sala que está tocando los cojones. Esto no me va a pasar a mí en la puta vida. Impresionante. Mira, Jaime. Se ha ido Jaime y me ha cargado seguido. Pues lo siento por el piloto de Energy SGO, ¿vale? Tampoco tenía derecho a reset porque no estaba en ninguna de las pruebas. Ha estado entrando y saliendo, pero realmente no ha estado en ninguna. Así que nada, no puedo hacer yo más cosas. Es una cosa que está fuera del alcance de mi mano. Y yo solamente os puedo decir que nos quedamos ahora mismo con 11 pilotos. Vamos a ver si todo sale perfectamente. José Cano. José Cano no tiene derecho a reset. Así que le tengo que pedir que abandone la sala. A ver, ¿dónde está José Cano? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O abandonas. O sacamos a la amiga. A la de una. A la de dos. Y a la de... A ver si ahora no es. ¿Te imaginas que cojo y no es? José Can. ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones era que está ahí ahora y ha salido ahora? ¿Me está vacilando? ¿Me está vacilando que sales a 47 segundos de la cabeza? Venga, nos vamos con el líder de la cabeza porque de momento el piloto de SAE, Cachubete, que empieza a poner pies en polvorosa, ¿vale? Ya 2.5 sobre su perseguidor, en este caso el piloto de Gran Turismo Drivers, Unai. Tercera posición ahora mismo para De Vicente. Ojito al piloto de Octopunch, porque viene muy rápido. Se pone totalmente a rebufo del piloto de GTD, llegando a esta primera frenada de derechas que se entra en ciego, ¿vale? O sea, de ciego, bueno, puede estar morado, ¿vale? Pero que entras que no se ve un cagao cuando llegas a la curva. Ojito, porque ahora mismo que se tira por el interior, le quiere meter el coche al piloto de GTD. El piloto de GTD que aguanta de momento muy bien en esa posición. Vamos por aquí, porque por aquí tenemos lío. Vamos a ver, vamos, qué ha pasado por aquí. Vamos a ver, no sé qué le ha podido pasar al piloto Jorge, pero de momento que pierde plaza y pierde bastante tiempo. Cuarta posición, ojito, ojito, porque de momento de control se coloca quinto. Salta la sorpresa también por aquí, porque Michan se... cuarto de control, quinto Michan. Sexta posición para Errare, séptimo Reos, octavo Incrazy, noveno Jorge, décima posición para Marius Storm.
Aquí tenemos a uno de los damnificados, ¿vale? Con esos daños en la parte delantera. Y cerrando por el momento, José Cano, que ha salido 40 y pico segundos después. Pero bueno, nos volvemos al líder de la carrera, porque de momento Cacho Betek de los Tiburones, que empieza a poner pues sus pies en polvorosa. Vuelta número 2, a punto de comenzar la 3. 3.5 casi la diferencia sobre el segundo de Vicente, que vemos que acaba de adelantar ya también a Unai. Se coloca segundo, tercero Unai, cuarto de control, quinto tenemos ahora mismo a Michan, a la caz captura del piloto de PLF. Ojito de nuevo llegando aquí a esta primera curva tan complicada. De momento Michan, que vemos que no quiere darle al botón mágico. Sexto tenemos a Errare, aquí viajando meridianamente tranquilo, 2 segundos por delante Michan, 2 segundos por detrás en Crazy Driver. Octavo tenemos a Jorge, que ya se ha deshecho. A ver, porque aquí estamos dando demasiadas cosas en poco tiempo. Veíamos ahí a Jorge, que luego ha adelantado, ahí veíamos a Reod, ¿vale? Ahí veíamos a Reod, efectivamente, algo había pasado por aquí. Pues plaza que pierde el piloto de Energy SGO, en detrimento del piloto de Car Diagnosis, Jorge. Décima posición ahora mismo para Marius Storm de PLF. Y cerrando, José Cano, vale, de Octopunch. Nos quedamos por aquí porque parecía que por aquí estaba la cosa bastante calentita. Vemos que Michan de momento aguanta ahí el ritmo, vale, que le está imponiendo el piloto de Control de PLF. A su vez de Control, que parece que está empezando a coger al piloto de Gran Turismo Drivers, ¿eh? Ojito, ¿eh? Porque de Control en la vuelta esta, vamos a ver el tiempo que nos marca. Nuevo paso por línea de meta. Michan bastante pegado. 31.6 para de Control, 31.1 para Unai. Y ojito a Michan, que ahí ahora sí que parecía que iba con todo. De nuevo le enseña el morro. Y pues que sigue. Madre mía, cómo se ha tirado ahí. ¡Buah! Madre mía, cómo se la ha devuelto. Vamos a hacer una vista rápida, porque hemos visto cómo se le tiraba. Y vamos a estar atentos, porque probablemente se la devuelva en esta zona lenta. Vamos a ver si lo ha intentado. No, de momento Micha, que se queda ahí pacientemente, vamos a decir, entre comillas, aguantando esa quinta posición. Sexto tenemos a Rare. Nos quedamos aquí con Micha, porque de nuevo van a llegar a esta curva lentísima. Vamos a ver, ahora mismo no es tan distancia como para poder meter el coche. Aún así, de Control parece que como que trataba de defenderse de ese posible ataque que hacía el piloto de Imperator. Sexta posición para Errare, séptimo en Crazy Driver, octavo de momento aguantando y resistiendo como gato panza arriba el piloto de Car Diagnosis, Jorge. Y por aquí, vale, novena posición para Reos. Décimo tenemos a EPLF Marius Storm, muy penalizado. Pues hombre, siendo principio de carrera, pues sí que le va a penalizar un montón esa aerodinámica delantera, sobre todo aquí cuando llegue de nuevo a la recta principal. De hecho, vamos a estar atentos a esa velocidad punta, a no ser que decida hacer un paso por box. No, tira para adelante, no da botón de adelantamiento, solo lo dio un poquito al principio. Velocidad punta 266 67 69 71, llegó el marcador. Y por ejemplo nos quedamos, bueno, vemos que José Cano todavía viene bastante retrasado. No sé qué le pasó al piloto de Octopunch en la salida, se quedó clavado, pues a punto de pegarle un francazo de 50 en todo el meloncio. Y ya que estamos aquí, nos quedamos en la cámara. Bueno, pero pasa que este viene dándole como si no hubiese mañana el botón de adelantamiento. Amigo, relájate con el botón de adelantamiento, porque están a 34 segundos, pero bueno, ya vemos, ¿no? 2.70 y 80. Es una burrada. Y de momento nos quedamos ahora sí con el líder de la carrera, porque por las 8 primeras posiciones de momento todo sigue igual.
Cacho, que también a la salida del curva le hemos visto que le daba un toquecito a ese Magic Button. Y así que es que es una pasada la velocidad punta que puede llegar a perder el piloto de PLF en ese vuelta a vuelta. Y de momento, pues Cacho aguantando, no, metiendo ya casi 6 segundos de diferencia sobre el segundo clasificado, en este caso de Vicente. Tercero ahora mismo es Unai. Cuarto de control. Quinta posición sigue el piloto de Imperatos, Michan Supremo. Aunque vemos que ya poquito a poco empieza a perder un poquito de fuelle. Sexta posición para Errare, también con esa aerodinámica bastante tocadita. Otro que también va a perder bastante velocidad punta, a Increase y Driver. ¡Buah! Aunque lleva el coche en perfectas condiciones, vemos que ese desgaste en esas ruedas delanteras le va a penalizar. Ojito, porque Jorge también se las trae también con su desgaste en esas ruedas delanteras. Reos, que ya ha decidido hacer ese paso por box. Y en un décimo tenemos a José Cano. Pues bueno, de momento volvemos otra vez de nuevo con el líder, porque ya por encima de los 6 segundos de control, Michan. Pues de momento la cosa sigue igual. Montamos por el momento en la cámara, pinchemos en la cámara del piloto número 8, Jorge. Vamos a estar atentos a esta diferencia, porque ahora mismo 5.7, que me lo quedo algo aquí apuntadito, sobre I'm Crazy Driver por esta quinta posición. Ojito, 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 porque tenemos al piloto de PLF totalmente enganchado sobre el piloto de GTD, de control con ese neumático medio, de momento muy, con muy buena pinta. Ojito, porque Unai decidió montar el blando y ya vemos esas ruedas delanteras, vemos ese coche que prácticamente tiene que subirar como cosa mala, o sea, tiene que salir recto, no tiene que entrar en curva. Pues la verdad que se le empieza de momento en este primer estira a complicar un poquito al piloto de GTD. Vemos cómo está a punto de tocar ahí la zona verde. Ojito en esta zona verde y esta zona que lo tiene que estar pasando auténticamente mal. De control, controlando, nunca mejor dicho. Sabe que el piloto que lleva por la parte delantera ya empieza a tener un desgaste bastante acusado. Vamos a ver qué decide hacer el piloto de GTB. Nada, pues decide dar otra vuelta, pues de control, que no va a tardar nada. De momento se lo tendría que quitar ya. Ojito a Unai, porque trata de defenderse por el interior. Ojito. Pues de momento aguantando muy bien el coche. Ahora vemos cómo de control. Ojito a las cerradas, amigos, que estáis aquí bien pinchaditos. Ojito. Pues de control, la verdad que una de dos. No creo que no tenga el botón de adelantamiento configurado. De hecho, le tendría que haber dado, porque ahora mismo lo único que está haciendo detrás del piloto de GTD es perder tiempo. ¿Por qué? Porque luego además el piloto de GTD, ya con ese desgaste que tiene en el coche, pues está tratando de hacer lo imposible para no perder comba. Claro, ¿qué pasa que aquí ahora? Pues que de momento, quinto, que venía a más de segundo y medio, Michan lo tenemos ahora mismo a 4 décimas. Y no, y todavía no le adelanta el piloto de control a Marius Storm. A Marius Storm a Unai. Pues ojito, porque van a llegar de nuevo otra vez a esta zona, a esta segunda zona revirada de este circuito de Autópolis. Y ojito, vuelta número 8. Y de control, que desde luego que tendría que haber, porque ahora mismo vamos a ver cómo ese coche, pues tiene que girar aquí poco, no, nada. Y mucho tiempo que está perdiendo ya, ¿vale? Respecto sobre el segundo clasificado, que sería de Vicente. Vamos a ver si ahora decide dar al botón. Vamos a ver esa tajada, vamos a ver si sí, no. Se pone a rebufo.
se pone a rebufo. Pero dale al botón de adelantamiento, amigo. Dale al botón de adelantamiento, hombre. Que paga Gran Turismo. No sé. Pues no tiene que tenerlo configurado, está claro. Porque salí totalmente a rebufo y ojito. Ahí va. Ojito, porque mira. Milchan también, con las gomas como las lleva. Y ya se ha zampado más de un cuarto de botón de adelantamiento. Vemos aquí al piloto de Imperatos tratando de meter al el coche al piloto de PLF. Ahora mismo el piloto de PLF, pues no sé muy bien ¿qué? Porque las gomas las tiene muy bien, no es que las tenga bien. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí que va por la parte interna. ¡Oh, what the fuck! Madre mía, pues nada, de momento nos quedamos aquí con esta lucha. Mitchan, que de momento vuelve a meter el coche aquí en esta curva lenta de control, que, pues digo, no sé, va haciendo ahí una cosa un poco extraña. Mitchan ahora mismo por encima de las 6 décimas. Y ojito, porque de control ahora mismo casi rozando el segundo. La diferencia ahora mismo que le ha metido el piloto Unai. Pero bueno, otra vez llegando a esta zona, ¿no? Vemos a Unai. Bueno, definitivamente José Cano... out. No sé si habrá sido porque se ha caído de la sala o porque no. A ver. Aquí ya nos había abandonado la sala. Volvemos aquí de nuevo. Micha que decide dar otra vuelta. Unai que ya decide hacer su paso por box. De control que se quita por el momento el tráfico. El botón que lo tiene. Es que el botón es como si hubiese ya dado un toquecito, ¿vale? Porque no lo tiene a tope. Un mosquito que pasa por delante de mi cara vacilándome. Y bueno, ojito, porque Michan, vuelta número 10. Y en el momento aguantando, ojito, porque llegamos al primer tercio de carrera. Y Michan aguantando como un auténtico jabato. Ese coche que tiene que estar inconducible. Vale, y por la parte delantera, pues, ¿qué os voy a decir? Vuelta 10. Y Cacho Vetec, pues eso. Pues eso. ¿No? Ahí lo tenéis. 11 segundos sobre el segundo clasificado. O sea, viajando tranquilamente. Supongo, vamos a ver si decide entrar en esta vuelta o decide dar otra más. Margen tiene suficiente para poder hacer prácticamente lo que quiera. Decide dar otra. No, se mete para box. Nos quedamos con el segundo clasificado por el momento, el piloto de Octopunch. Vamos a ver qué decide hacer también. Se va para adentro. Yes. Nos quedamos con The Control porque este sí que va a decidir dar otra vuelta. Y por el momento The Control, vale, que se coge el liderato de la carrera. Pero ojito, ojito, porque veíamos ahí. Ojito, Vale, no, sin problema. Pues bueno, vamos a ver ahora lo que tarda en quitarse Cacho VT, al que por el momento es líder de la carrera, aunque virtual, porque todavía tiene que hacer esa parada en box. Aunque bueno, con esos 12 segundos de margen que tenía para jugar, la verdad que el piloto de los tiburones, todo bajo control. Ahora mismo, pues encima de The Control. De control que ve como ese coche grisáceo, medio grisáceo ahí, que se está encimando muchísimo. Se coge el exterior. Marius que trata de defender. De control que trata de defenderse. Nada, se queda muy bien en la zona interior. Perfecto, la verdad. Ni un pero. Bonito adelantamiento. Bonita maniobra también por parte de los dos, ¿vale? Veíamos ahí como de control, ¿vale? Veía como el piloto. Cacho lo tenía por la parte exterior, aguantaba muy bien, vale, sin problema. Adelantamiento de libro, mucho respeto en pista. Y Cacho Vete que coge de nuevo el liderato de la carrera, que lo ha perdido durante cuánto, 3:50 más o menos, por ahí, ¿no? Sí. Michan de momento aguantando otra vuelta más. No, tiene que ir para dentro el piloto de Imperatos. Correcto, se coge el carril de deceleración de boxes. De Vicente ya con ese neumático nuevo medio que ha decidido calzar. Cacho que decide montar el neumático blando.
y de control, pues de momento, ojito, ojito a la estrategia del piloto de PLF, porque todavía las gomas, como para darle un par de vueltillas, fácil, pero claro, está rodando ya en 33s. Por el momento, Unai, que ya ha hecho su parada en box, nos coge ese neumático medio y estamos ya en la vuelta 12, ¿vale? Quinta posición ahora mismo está Michan Supremo, que sale de boxes. Sexto tenemos ahora mismo a Errare. Toda esta zona de bajada, ¿vale? Está rapidísima, está recta entre comillas de atrás, con esa curva también hay que tirarse al vértice ahí de una manera exageradísima, dejar correr un poquito el coche en esta curva, aguantándolo un poco, y de nuevo llegamos a esta última zona también complicada, con esta zona tan revirada, donde aquí ya cuando el neumático, la verdad, empieza a perder toda su eficiencia pasando por debajo del puente, empieza a ser un auténtico infierno. Séptima posición por el momento para el piloto I'm Crazy Driver de Salamanca. Y ojito, porque Jorge ya va viajando. Podría poner así. A ver, como así. Ahí lo tenemos, va, el piloto de Salamanca, que ve que no puede hacer. La madre que me va a parir, Jorge, ¿tú quieres que me muera un chungo o qué? Vamos a ver esa repetición rápida. Veíamos ahí, pero pie a tabla, no. Ahí había soltado, ha dicho ha librado. Aguanta el coche y avanza una posición, pues el piloto de Cardiagnosis, que se coloca por el momento séptimo. Octava posición para Increase Driver. Novena posición para el joven piloto de la escudería Energy SG Orreoz, aguantando ahí esa trasera del coche. En décima posición tenemos al piloto Marius Storm de EPLF. Aguantando todavía esa entrada en boxes. Y nos falta el señor José Cano y el señor Jaime. Lástima para el piloto de Energy SGO, la verdad, estas cosas, ya sabéis, ¿no? Me toca muchísimo, muchísimo, pues eso, me toca. Y nada, es una cosa que ya hemos visto, ¿no? En esa primera sala, cuando acabó la quali, cómo se quedaba la sala totalmente enganchada. Y todos se fueron, pues eso, a la puta calle. Volvimos a rehacer la sala. Empezamos una segunda vez. Y otra vez que nos volvió a pasar lo mismo. No sé si Jaime, supongo que no. Supongo que ha sido el propio juego el que le ha echado a Jaime. En el momento que Jaime abandonó sala, nos cargó y empezó todo a funcionar de maravilla. Luego ya en carrera vimos al piloto de Octopunch, José Cano 1988, que abandonaba la sala. Y ahora mismo me voy a ir por el directo, ¿vale? Ahora que está un poquito la cosa bastante estable. Y ojito, 1.3 la diferencia ahora mismo. No, mira, pues el piloto de PLF, que lleva pinta, aunque ha sido con el medio, la verdad que se ha marcado un stint de 15 vueltas, una auténtica locura. Vamos a ver si decide hacer solamente una parada en box. Lo que os decía, vale, me voy rápidamente por aquí por el directo. Vamos a hacer un pequeño repaso, vale, a todos los que habéis estado y los que seguís por aquí. Sí, churro, vale, sí, desde que esto aquí dándonos por el ojal como siempre.
Sí, llegas, tío, ya sabes, tío. También saludo por aquí a Davisuco también. ¿A quién más saludo yo también por aquí? Saludo yo también por aquí a Tusain, sí, señor, tío. A Hasman, grande, sí, señor. Al señor Jaime, tío. ¿Sabes, tío, lo que me...? Saludo también por aquí a Nico, ¿vale? Del equipo de Energy. Saludo también por aquí a Carlos, el piloto de PLF. Desde México, cabrones. Y Jaime, tío, y ya sabes, tío, ya sabes lo que opino de estas cosas. Lo siento muchísimo, me jode la hostia, porque me jode la hostia, ya, que no tiene nada que ver, ¿no? Porque ya ves, ¿no? Después de, perdón, todos los problemas que tuviste en sala para poder entrar, al final no hiciste ninguna prueba de salida, estabas entrando y saliendo de sala porque no te dejaba, no cargaba, y de repente comienza la quali y todo fenomenal. Y luego ya ves, ¿no? Acaba la quali y luego pues nos la hace, nos hace la 13-14. Nos hace la 13-14. Y sí que nos caímos todos, es la primera vez que me pasa, ¿eh? Y en la segunda, cuando vuelta a pasar lo mismo, casi me da un mal, digo. No me lo creía, digo, esto ya es en plan broma, ¿no? Lástima, lástima, tío, porque sé lo que sé que puedes llegar a entenderlo, ¿vale? Porque ya, pues hombre, Jaime, pues es un piloto experimentado en Gran Turismo y sabe pues que estas cosas pues son inevitables muchas veces. Y de verdad, tío, saludo también por aquí a Maranges, también otro componente que creo que antes estaba observando del equipo, componente del equipo Energy SGO. Bueno, vemos ahí a Marius Strom, que ya ha decidido reparar esos daños subiéndose por el poco piano que hay en este circuito. Y de momento, pues KHVTEC, pues marcando vueltas rápidas, ha marcado la pole, 20 segundos de diferencia sobre el segundo clasificado. Pues bueno, lo único, ojito, porque Michan se coloca cuarto, pero ojito, porque esto es una estrategia diferente, ¿vale? Recordar, Michan va a tener que hacer una segunda parada de control, pinta, pinta, lleva de que solamente va a hacer una sola parada. Sí, tío, te digo, tío, o sea, gracias por esos bits, esto, Jaime, tío, eres un puto crack. Veo como en redes sociales retuiteas los directos, le das a me gusta, o nada, tío, eres un puto para... joder, vamos, eres un puto mariconazo, así, tal cual. La verdad que muchísimas gracias, ¿vale?, por el apoyo que le venís dando al canal. Y bueno, vamos a ver si no tenemos a nadie en lucha ahora mismo así. Ojito, porque a Mario se le empiezan a marcar ya esas banderas azules los comisarios de pista. Ojito a Unai perdiendo fuelle otra vez con Michan. Unai ahora con el medio. Unai, pues ¿qué le pasó a los blandos? Se los zampó. De monta a blando. ¿Y qué le había hecho? Y monta a medio. ¿Qué le ha hecho a los medios? Se los empieza a zampar. Claro, y ahora viene la jugada al revés. ¿Por qué? Porque ahora viene Michan aquí con ese neumático medio, de blando, perdón. Lo tiene meridianamente en bastante mejores condiciones, tanto por compuesto como por desgaste. Y pues bueno, vamos a estar atentos a lo que tarda en levantar la posición. Seguimos muy cerca también el progreso del momento 4.7. Jorge, buah, intentando hacer también, aunque vemos que también Jorge le está pegando un buen hachazo de esos neumáticos. Y en cuanto esto se clarifique un poco, nos haremos una vuelta a un board. Bueno, un board. Haremos una de halo. Ojito, Michan dándole al botón mágico. Pues sí, para no perder el rebufo ya, pero es que al final... Joder, ya podéis tener cuidado ahora en las frenadas. Que entre el botón mágico, el rebufo y la aspiración, para cuando quieres darte cuenta y empezar a frenar, estar bajo el alerón del piloto que llevas por delante. Y claro, luego pues... luego pasa lo que pasa. Por el momento, Unai... ¡Adiós! Y ojito porque viene de control. Que lo ha visto en vamos. Buah, 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 buah. Pues nada, se lo quita ya. Pues no, confirmo. De control no tiene botón de adelantamiento configurado. Configurado. Carlos, por favor, que te he visto que estás en el directo. Es posible
que el señor de control no lleve el botón de adelantamiento. Porque desde luego sería... No, creo que, no sé, me equivoco mucho o es una buena cagada, ¿eh? Es un truño de esos gordos, 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 ¿eh? Grande Jaime, tío, sí señor, tío. Tío, 26 bits, es que eres un puto crack, tío. Si es que, ¿qué te puedo decir, tío? ¿Por qué te crees que te tengo yo ahí de VIP en el canal, tío? Te tengo que llevar en palmitas, tío, porque estás aquí y no te pierdes una. Ya la vuelta 18, los pilotos ya empiezan a tener esos problemas de degradación. Buah, Reoz que acababa de cambiar neumáticos. Y esto, pues cuando quiera. Fíjate, ahora no me hace ni repes, chaval, es increíble. Y ahora es así, ahora sí me hará, aunque sí. Buah, pues mira, con Reoz ahora mismo no me hace ni repetición. Vamos a ver con Marius. Uy, la madre que me parió. A lo mejor no tocar nada. Buah, increíble, ¿eh? De verdad, ¿eh? Vale. Sin más, Cacho VT que está a punto de entrar también esa segunda parada. Casi 28 segundos de diferencia sobre el segundo clasificado de Vicente. ¿Y Michan adelante? Ah, no, vale, que era de control el que venía atacando a Michan. Vale, perdón, perdonen ustedes. Pues aquí sí que ha habido susto grande y no me va a dejar ver la puta repe. Me voy a cagar y hasta en mi puta madre, tío. De verdad. No, no, se fue a la puta el... Ahora las repeticiones. Es que lo de este juego es para darle un abrazo, Para decirle a ese... Ven aquí, amigo. Amigo mío. Y vale, pues nada, ahora mismo vamos a ver... Nos cogemos la cámara, por ejemplo, de alguien que sepa que no va a parar. Es que Reoz, que acaba de cambiar de neumáticos, pero me va con la aerodinámica hecho unos zorros. Marius Storm aquí. Por delante teníamos a Michan aguantando como puede. Bueno, ahora sí que vemos que Marius sí que ha tenido algún tipo de problema. Nada, que no. Que ha decidido que no, tío. Esto es increíble, tío, de verdad. Venga, por ejemplo, ¿qué os parece? Pues ahí lo tenéis. Y nos damos una mini vuelta aquí dentro de este Dalara. Concretamente en Toyota. Del piloto de la escudería GTD. Aquí de nuevo al directo. Veíamos esa vuelta a bordo del piloto con ese Toyota, vale, con esas preciosas imágenes que nos ofrecía con el halo. Y bueno, pues por el momento que Cacho, pues en breve que volverá a hacer ya su segunda y última parada en box. Segunda posición ahora mismo para De Vicente de Octopunch. Tercero tenemos a Michan Supremo. Cuarto tenemos a De Control. Quinto Unai. Y veíamos esa cámara board. Sexta posición para Errare. Séptimo ahora mismo, madre mía, Jorge, el piloto de Cardiagnosis.
tratando de sobrevivir, porque eso ya no es aguantar, eso se llama sobrevivir. Así que veía yo, pero fíjate, en esta vuelta, es que fíjate, está rodando 35, 35, 34, porque el sexto está 33, 33, 33. O sea, ha metido 6 segundos en 3 vueltas, a más de 2 segundos por vuelta. Una auténtica de locos. Una auténtica locura, la verdad. Pues Jorge, entre esa penalización que vimos cómo sufría en la quali, ¿vale? En carrera parece que tampoco ha tenido un gran ritmo. De momento vemos que su vuelta rápida personal la tiene en la duodécima en 1:38.55. Se va para boxes. A Increasy Driver del equipo Salamanca Team. Ahora mismo rodando en esa octava posición con ese neumático medio, también he hecho unos forros. Vamos a ver qué camaritas, porque luego las camaritas. Tenemos esa, tenemos la de morro. Vale, vamos a ver. Bueno, podemos poner así un poquito, ¿no? También un poquito con la camarita de reloj. Pues. Me voy rápidamente otra vez al directo. Y bueno, quitando esos problemas, que es que a mí. Fíjate que cuando me pasa, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, en la primera salida, en la primera prueba de salida, estábamos 10. Bueno, pues es que de 10 se han quedado 4, sí, sí, 4 bugueados. Pero bueno, es una cosa que de un tiempo para aquí no me... Antes igual me he llevado las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque viene siendo bastante habitual ahora que pueda pasar. Ya sin embargo, tanto la segunda prueba como la tercera prueba de salida ya no hemos tenido ningún tipo de problema, ¿vale? Todos los pilotos, con más pilotos en pista, han salido todos sin ningún tipo de problema. Pero sí que últimamente está el juego como para venderlo por ahí en una feria, o más que venderlo, regalarlo, porque no creo que ni pista ni te dé un pavo por él. Y ojito, ¿eh? El piloto de Octopunch, que ya de aquí hasta el final, neumático totalmente y completamente nuevo, ese compuesto blando. Cuarta posición tenemos a Unai. Pues ojito, porque por ritmo sí que de Vicente, ¿vale? Bueno, vemos la vuelta rápida personal. Esto no me acabo de salir de esas partes. Pero bueno, vemos cómo venía rodando 32, 32, 32, 32, 31. Tenemos a Unai, 30, 30. Pues vamos a ver, porque de Vicente, neumático blando nuevo. Unai, no nuevo, pero bueno, la verdad que el neumático medio todavía. Pero es que hemos visto a Unai devorarse el neumático medio, devorarse el neumático medio, el blando. Si ponen el duro, seguro que también vamos. Arrasando con el juego de neumáticos. Macho, te va a salir un pico la carrera de estos neumáticos. De ponerme ya un poquito más cómodo también. Mira, estoy de la mesa esta que me mata. Y por el momento, pues Cacho Vetec, que ahora mismo vamos a ver cómo es la diferencia. Ya rozando los 30 segundos de carrera. O sea, está un tercio por delante en la vuelta del segundo clasificado. O sea, cuando pasa por el segundo sector, el otro pues lo está haciendo por el primero prácticamente. Ahí lo veíamos. Que entraba un poquito largo, ¿vale? El piloto de la escudería Autopunch. Tercera posición para Unai Cars de Gran Turismo Drivers. Sorprendente la carrera del piloto de Imperatos Nissan Supremo, que de momento se coloca en cuarta posición. No me digáis cómo, pero bueno, ojito, porque todavía faltan 8 vueltas completas para que esto acabe. Y ahora mismo el piloto que va totalmente... ¡Buah! Hemos visto ahí, ¿no? ¡Buah! Se va a devorar ya. No, no, se va a devorar ya. Pero Micho ni nada dando al botón de adelantamiento, ¿no? ¿No? De momento, medio botón de adelantamiento para el piloto de Imperator. De control, Carlos, no sé si al final, amigo, me has dicho... A ver si... pues que llegué a hacer por fuera... ¿Me podéis confirmar? Madre mía, qué adelantamiento, mi nuevo pasarón que le acabo de pegar de punto. La
chica. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Yo soy en repeticiones? No, es que... Es que me cago en... Madre que me va a parir, ¿eh? Es que ya ni repeticiones, tío. Ha decidido, por cuenta propia, porque le sale de los santos cojones, no hace repeticiones. Pues venga, a circular, ponerme al nota ese delante, ya verás. Y Michan que decida ir al ataque, ¿vale? Ahora mismo, bajo el alerón de The Control. Lo que te decía, Carlos, el piloto de PLF. Que, vamos, casi confirmado que The Control no lleva, ¿vale? Porque mira, lo lleva entero. Ahí a Michan con algún que otro pequeño problema para tratar de sujetar la trasera del coche. Buah, veíamos ahí a The Control haciendo el circuito ancho, no, lo siguiente Errare que se mantiene sexto. Pues Errare, pues que ha habido un momento que ahí se ha juntado con su compañero de equipo Unai, pero bueno, les que hemos visto, no me va a decir tranquilo, vale, porque aquí ni el Tato va tranquilo, pero pues ahora mismo 8.1 por delante que tiene a Michan, 7.4 que tiene a su perseguidor y se pone en la séptima posición, que ni más ni menos Jorge de Cardiagnosis. Vamos, que ya queda poco, sí, churro, entre las 32 vueltas, que son 40 y algo más de 45. ¿En serio? ¿Y yo sin repeticiones? Pues mira, nos ha ofrecido un momentazo del día que nos ofrece espacio patrocinado por Cardiagnosis y su piloto George. Esto va bien, vale, muy bien. Y ahora esto, a ver, esto está hoy, vamos, para darle un abrazo, ¿eh? Pues de momento que no pierde posición, eso sí, se marca un 1.35, aunque bueno, vamos a ver si es 1.35 realmente. Sí, vale, 1.35. Octava posición para Increasy Driver, que vemos ahí como los comisarios empiezan a agitar esas banderas azules. Señal de que viene el líder de la carrera por la parte trasera. Ojito, vuelta 26, el líder de la carrera. Y eso que ha perdido un segundo, y no lleva a nadie por la parte trasera. Nuevo, porque sí que veíamos cómo salía en box de box con esa diferencia que ahora mismo, buah, la de diferente, algo la pasada de diferente. Es que ya no me deja hacer ni repeticiones, tío. Me liaba con el nuevo paso por box. Ahí lo tenéis, ¿no? Pues efectivamente, la de diferente. He visto pasar el parcial de 26 o 27 a 30 y he dicho, aquí algo ha pasado. Pues eso, de Vicente, que se marca un 1.33.8 por 1.31 del líder de la carrera. Tercera posición por el momento, aguantando. Madre mía, cara bien aquí también, de Control, luchando con... ¡Oh! Madre mía, la verdad que no sé, tengo que decir por parte del piloto de Control que le estoy viendo marcarse en los adelantamientos de auténtica puta locura, chaval. O sea, metiendo el coche en el preciso momento, como si, no sé, o sea, una precisión exageradísima, la verdad. Pues, valga su ID, ¿vale? Menudo control de coche que está demostrando aquí el piloto de PLF. Ojito, aquí se demuestra que tiene unas manos de oro. ¡Ay, va por detrás! Veíamos, ¿no? Y esto puede hacer así. Michan, a ver qué decide hacer. No, pues de momento que no decide dar el botón de adelantamiento. Pues 5 vueltas todavía por delante para Unai con el neumático de aquella manera. Michan con el neumático blando en bastante mejores condiciones. Pues de Unai, pues con el neumático medio, ya con ese desgaste, va a ver cómo peligra esa cuarta posición por el momento. Cuando restan todavía más de 5 vueltas, o sea, es prácticamente... Bueno, al final siempre está... Es prácticamente imposible que pueda aguantar esas 5 vueltas. Esas gomas sí que las de Michan también van a caer. Pero claro, es que todavía de momento las de Michan, que te quedas sin botón de adelantamiento. Buah, madre mía. Pero de momento el piloto de Imperatos que trata de aguantar por la parte
Veíamos, ¿no?, cómo un aire presionaba ahí en la frenada, un aire que debía quedarse por la parte interior, dice que venía dando al Magic Button, que se lo ha zampado bastante sin consecuencia alguna, ¿vale? Porque de momento se vuelve a colocar quinto, es más, vuelve a perder distancia un poquito con Unai. Pero sí que me he visto una defensa muy buena por parte de Unai, ¿vale? Como cerraba ahí, Michan no lo tenía muy claro y al final se abrió y... ¡Ojito esos cambios de trazada, amigo! ¡Ole, ole, ole los caracoles! ¡Ojito esos cambios de trazada! ¡Ojo, porque eso sí que realmente no me mola una F! De momento, pues Unai cuarto, Michan quinto, sexta posición para Errare, con ese neumático medio que ya creo que no va a volver a parar, Jorge que volvió a pasar los boxes, ahora mismo, pues mira, él va séptimo, Cacho va primero, claro, sí, vale, me ha dicho, vale, que consuelo de tontos, vale, pero bueno, por lo menos tienes ahí una buena rueda para que en un momento dado, pues oye, vamos a ver el desgaste que lleva. Guau, con el neumático medio, pues bueno, vamos a ver. Vale, también te digo, que con la diferencia que le saca al segundo clasificado en estas cuatro vueltas que todavía restan, cuatro vueltas y media, vamos a decir, ¿vale? Que restan todavía. El segundo yo cacho Bertet, no me lo pensaría mucho. Es más, dejaría prácticamente que el piloto se desdoble, se ponga por la parte delantera. Intentaría yo pegarme a esta parte trasera. Porque es que fijaros dónde está el segundo clasificado a 33 segundos. Y aquí pues Michan y Unai, Unai y Michan. EPLF Marius Stoneman colocado en décima posición. No tenemos arreo, que veía un arreo, vale, perdón, con esos daños también a la parte delantera. Estamos también dentro de este bonito cockpit, vale, de estos coches, de este Talara, con esa visión del halo. ¿En serio? No puede ser verdad. Ya veas algo, amigo, venga. Cacho, vete, que de momento, pues eso, 34 segundos, suma y sigue. Ojito, porque aquí ha pasado algo, porque Jorge se despegó, Ah, no, vale. Efectivamente, pues Cacho, pues, lógicamente, vale, utilizando muy bien la cabeza, decidió levantar. Claro, ahora le está todo reconociendo de la segunda a Jorge, pero claro, Jorge sabe que lleva el neumático blando. Acaba de realizar su parada. De hecho, vamos a ver el piloto. No, lo tiene un poquito complicado. Pero aún así, pudiera ser que... Vamos a ver cuando empiece esta vuelta falta de 3. Si el piloto de Cardiagnosis es capaz de hacer, aunque sea, se lleve como premio de honor, vamos a decir, esa vuelta rápida. Comienza la vuelta. Ojito, hay 4 décimas se ha quedado. Y esto que iba viajando con tráfico, pues pinta lleva de que se va a marcar la vuelta rápida. Nos vamos a quedar solamente con ese primer parcial. Ojito, que ya les veo venir. Y eso que, a ver, Cacho no tiene botón de adelantamiento, decide montar el blando, pero sin un botón de adelantamiento es totalmente imposible que te puedas marcar la vuelta rápida de carrera. Y bueno, vuelta y media para el líder de la carrera, ¿vale? Que desde luego se ha marcado un auténtico carrerón. Gracias por ese beat, Jaime. Que os decía, ¿no? Pues fíjate, todavía con esa parada extra que ha hecho a falta de dos vueltas, todavía son 17 segundos de Vicente, pues eso, hombre, que está claro que tiene una segunda posición bastante controlada, son 6 segundos sobre el tercer clasificado de control. Ojito al piloto de PLF, ¿vale? Pero claro, de Vicente tampoco se puede dormir en laureles, como le da al coche en alguna de estas mega salidas de Puzolana irse. No es que pierdas 6,9 segundos, es que pierdes el doble mínimo hasta que el coche se desenganche de un enganchado de esos.
carrerón, piloto del día, diría yo, ¿vale? Para el piloto de PLC de control. Que aquí en esta ronda, de Robolis, se marca una tercera posición de carrera junto con Michan Supremo, ¿vale? Que si coloca cuarto, Pinta lleva también, le queda acabar en esa posición. Ahora ya con las pulsaciones bastante más tranquilas. Quinto va a ser Rare, que de momento aguanta muy bien. Que viene, vale, que viene alrededor por ahí, ¿no? Vale, pero era doblado. Sexto tenemos a Unai. Bueno, estos son pilotos tratando de desdoblarse, ¿vale? Y nada, nos quedamos aquí con la cámara del líder, ¿vale? Nos quedamos aquí con las imágenes, con el poleman. Vuelta rápida y victoria aquí en esta ronda 2 del campeonato Super Fórmula Amateur, ¿vale? Del WT, del Euro Racing World Tour. La verdad que ya ha demostrado ser, ¿vale? Un equipazo. Pilotos muy rápidos. Muy, muy rápidos. Última curva, bueno, penúltima curva, vale. Faltaría esta de izquierda, sino la mini recta de meta. Llegando ahora mismo a línea de meta, aquí, vencedor aquí en el circuito de Autópolis, el señor Cacho VD del equipo de los tiburones. Enhorabuena, hombre, importantes allá, importantes, todos firmes. Sí, sí, bueno, sí, churro la gasofa, uff, pero a todos, Pero se puede ir a full con el coche. Segunda posición, vale, el piloto de Octopunch S de Vicente. Magnífico resultado también, la verdad, de control el piloto de PLF que se marca una P3. Cuarto ahora mismo va a ser el piloto de Imperatos, Michan Supremo. Últimos metros también para él. Llegando también aquí a recta de meta, el piloto jefe de la escudería. Cuarta posición para él. Quinto que nos va a llegar a errar el piloto de Gran Turismo Drivers. Sexta posición para su compañero Unai. Noveno veíamos pasar a Reoz. Décimo que va a ser el siguiente que pase por línea de meta para el piloto Mario Sestor. Lástima, tuvo mala suerte al inicio de la carrera. Se vio muy perjudicado por esos daños la aerodinámica y el amortiguador delantero. Séptima posición que nos llega a Jorge. Y cerrando aquí esta carrera en octava posición, ¿vale? El piloto de Salamanca Team Sports, I'm Crazy Driver. Y con este banderazo a este piloto, cerramos aquí esta carrera en el circuito de Autópolis. Otra vez, gracias, otra vez, Jaime, tío. Ya hablaré, ya te lo contaré. Ya sabes lo que opino de estas mierdas. Es una cosa que me revienta muchísimo, pero bueno, al final. Mira, les pone bandera universal al undécimo y al duodécimo. Y aquí tenemos victoria para Cacho VT, ¿vale? Que alguien se guarde la rebe, por favor, que creo que no tengo hueco. Dios, se me olvidó borrar. Vale, victoria para Cacho VT de Vicente. Control, Michan Errare, Unai, Jorge, I'm Crazy Driver, Reoz y Marius Storm. Pues, ¿qué queréis que os diga, amigos y amigas que habéis estado en este directo? Que no os haya dicho ya, ¿vale? Pues os digo lo de siempre. Pues que sois unos putos máquinas, ¿vale? Que millones de gracias y agradecido desde luego por seguir en las carreras, ¿vale? Por estar en los directos. Hay gente muy asidua ya en los directos, que no se pierden una, que es como si fuese una cita obligada, ¿vale? Yo por mi parte, pues agradeceros, no me cansaré en la puta vida de agradeceros, ¿vale?
Y pues nada, mañana os emplazo a la misma hora, ¿vale? A las 10 de la noche, pero nos iremos a la categoría Super Fórmula Pro, en donde aquí, en este circuito de Autopolis. Así que os espero mañana en el canal de Twitch de Vittorio barra baja post piloto Castelli, de todo un poco, ¿vale? De la escudería Euromaster, compañero, gran compañero. Así que yo me despido desde aquí. Ha sido un auténtico placer, ¿vale? El poder realizar estas retransmisiones, y nos volveremos a ver en breve. Mi nombre es Rafael, pertenezco a la escudería Euskadi Racing Team, y para mí ha sido un auténtico placer poder compartir estos momentos con vosotros. Así que me despido de todos vosotros, así que adiós. Agur.